Hi, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How everybody. Are you? I'm fine. And you? I'm pretty good. Thank you for asking. Sorry for being late. Don't worry. The last class, teacher. Yeah, it's the last class. Today's party. Today's party. No, but I'm not in party. I was with the previous group and they had questions. And some questions I'm not able to answer. Algunas preguntas sí no se las puedo contestar yo. Entonces, me están preguntando cosas que no sé. Don't worry. Con lo de las inscripciones, no sé. No sé. Con sus papelitos, no sé. Entonces, sí. Espero que ustedes tengan sus papeles. No perder el cupo, teacher. Lo importante es no perder el cupo. Sí, pero eso siempre hay que insistir, ¿verdad? Porque a algunos les pasó que dicen que se quedaron esperando confirmación y no la recibieron y no pudieron mandar los papeles. Entonces, se va a quedar un para afuera. Yo los mandé el lunes, incluso estuve preguntando que me lo revisaran. Solo me contestaron de que no pueden vérmelo así de inmediato porque todos lo reciben en orden. Ajá. Y si hay algún problema, pues me van a contactar. Y si no, me doy yo como apto. Que todo para el está bien. Es correcto. Ah, ok, perfecto. Qué bueno que le aclararon el punto, ¿verdad? Así es que pues espero que estén todos bien con sus papeles, con la plataforma. Estuve revisando notas y los felicito. Ya casi todos ya tienen pues al menos lo requerido en cuanto a la plataforma para pues que sean calificables para el siguiente módulo. Habría que ver también su asistencia. La mayoría de ustedes han sido súper constantes, que es excelente, ¿verdad? Se les felicita y se les agradece por la constancia y el esfuerzo que le han puesto. So, I know it's not easy, especially because it's very late. So it's a sacrifice that you've been doing, but you're doing great. Keep it up and you will graduate soon with the best grades. So I don't know if you have los que no han terminado o tienen algún problema para terminar la plataforma, que son poquitos. No sé si tienen alguna pregunta antes que continuemos con el repaso. Acerca de algún ejercicio, algo que les haya dificultado. ¿No? No, teacher. Okay, if no questions, we can start with a review. Les mandé dos documentos antes de la clase. Hey, let's see. How can I close this? Okay, we're gonna start. Teacher, the review presentation that you shared with us before is the same as yesterday. La que mandé ahora. Yeah. No. It's different. Okay, thank you. Ajá, les mandé esta presentación y les mandé un documento de Word. En el documento de Word tienen esta misma hojita. Y la segunda hojita es la respuesta de estos. Que se los dejé así, pues, porque no nos va a alcanzar el tiempo para tanto. Pero si les queda alguna duda o no pueden anotar alguna respuesta o no están seguros, ahí pueden revisar en la hojita de respuestas. La idea ahorita es de que hagamos el ejercicio sin mirar la respuesta, ¿verdad? Para ver si de verdad sabemos o no sabemos. Entonces, se los puse así en la misma slide, ¿verdad? Como para que lo tengan de referencia y se haga un poquito más fácil que lo que vimos ayer. Están las cuatro columnas. Una es el sujeto, que decimos que el sujeto es. Porque dicen, ¿cuándo voy a usar este? ¿Cuándo voy a usar el otro? Acuérdense que cada uno tiene diferentes funciones. El sujeto es de quien se habla en la oración. Y el objeto, el object pronoun, es en quien cae la acción.
la estructura me dice que tengo que tener un verbo antes del objeto, ¿verdad? Esa es una clave, ténganla en mente cuando vayan a hacer el ejercicio. Verbo más objeto. ¿Okay? Y el objeto nos indica quién recibe la acción o a quién va dirigida la acción. Y la acción es el verbo. ¿Okay? Possessive adjectives y possessive pronouns, la función de ellos es cuando necesitamos expresar pertenencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Estoy comiendo pelo. Possessive adjective va seguido de una cosa, un noun. Possessive adjective, después del possessive adjective, yo necesito esta cosa. Ay, se volvió a poseer. Ay, pero es la última clase. Ay, no. Qué horror. ¿Qué quería el puntero láser? Ve. Espérense. Ya le voy a poner orden. Aquí está. Aquí está. Vaya, entonces después del possessive adjective, después de cualquiera de estos, tiene que ir el nombre de una cosa. Taza, libro, cuchillo, lotería, lo que sea. Después, possessive adjective más un noun, una cosa. El possessive pronoun es la misma función, pero el orden es diferente. Antes de él tiene que ir mencionado el objeto o no se menciona. ¿Verdad? Cuando el objeto no es, ¿por qué? Porque tal vez ya lo mencionaron antes en la pregunta o en una oración previa, ya se mencionó. Entonces ya no lo mencionó otra vez. Uso possessive pronoun. Y vamos a hacer las primeras juntos y después lo van a discutir en grupo. ¿Qué necesito en cada una de estas oraciones? En la 1, léanla y me dicen que va, aunque no me digan el nombre gramatical, ¿verdad? Para que no se estén trabando. What is your name? What is your name? Ajá, utilizaron este, ¿verdad? Utilizaron un possessive adjective porque después de él está el objeto. En este caso, el objeto de la cosa, el noun, es name. What is your name? Y en la oración, según la pregunta, estoy hablando o preguntando sobre una posesión. Entonces, eso me dice, vas a usar un possessive. Y como hay un, antes del espacio, hay un, el object here is possessive adjective. Number 2. Read it and tell me. The River Nile is the longest. Its length is 6,650 kilometers. Excellent. Aquí usamos el possessive adjective, its length, va seguido del noun, length, largo, su largo, its length, and that's correct. Veamos la 3, hasta ahí vamos a hacer juntos. Whose book is this? It's my. I or mine? No, my. Mine. Mine, sorry. Yeah, mine. Mine. Possessive pronoun. Yeah. Possessive. ¿Por qué? It is a book before, is a noun in this case. Because the question. ¿De quién es el libro? Ajá, excellent. Wow, me han impresionado. Siempre que hago eso, empiezan así como que, es que no, ah, pues no, no era eso. Pero están seguros, me encanta, están seguros de lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque ya se mencionó en la pregunta
el noun, book. Y aquí ya no lo estamos repitiendo, ya no lo veo por ningún lado. Entonces, por eso es un possessive pronoun, mine. It's mine. Excellent. Está mencionado antes en la pregunta. Ok, excellent. Creo que están listos para que los deje trabajar en grupo con las demás. Y, sorry about that, ¿verdad? No me fijé que del 15 se saltaba al 19. Ok, don't worry. Así es que, no hagan caso. I'm going to create the breakout rooms. And 4 to 5. And let's discuss the answers together. No sé si le van a tomar captura o como con la que tienen. Esto ya lo mandé al WhatsApp. Se los mandé en Word y también la incluí en la PowerPoint. Esto ya lo tienen en both. Okay. Let's discuss the answers in groups. Entonces, de las 4, ¿verdad? Sí, correcto. Hola, teacher. Hello. Sería... Teacher, ahora no le puso color, ¿o sí? What? Ah, hello. No. No, hoy no. Ok. Tom Lee is going for from school. He usually goes. Ajá, y usualmente. Dije que la escuela está lejos de. Ajá, dice que no vive. No vive lejos de su escuela. Y usualmente. Ajá, ahí es sí. Él usualmente va, se va caminando a la escuela a pie. Ajá. Sería he porque él usualmente. Sí. Exacto. Okay. Fine. And doesn't have any presented, right? No tiene, como que no tiene algunos lápices. Para dibujar. Ajá. Can you keep? Puede. You. Give him, him. Puedes prestarle. Puede darle. ¿En hembra o es varón? En no sé.
pensaría que es mujer. Is her. Anne es mujer, es nombre de mujer. Anne doesn't have any boat to drive. Uh-huh. Can you give her? Her the pencil, uh-huh. Uh-huh. Her. Okay, let's go down. Quiero las seis boys, los chicos juegan en el patio de la escuela. Están jugando en el patio. Ajá, están jugando en el patio de la escuela. De, sería den. Atrás de la escuela. En el patio de la escuela. Ajá. Nova. Ah, ahí termina. Ellos... Y ellos están jugando. Pues stay, entonces. In school box, es como atrás. No sé qué es eso. Entonces, ¿cómo sería? No sé. Es que es school bags, no estoy segura si es como mochila o algo así. That is correct, mochilas. Ajá. Pues ahí es como sus mochilas están en el suelo, el piso o la grama o algo así. Ajá, sería como en la grama. Sería them o there. There, ajá, así como dice Osmel, creo que es Osmel. Their school bags. Porque hay, es un, sus es una posesión y va seguido de un noun que es school bags. Entonces utilizaré este, el possessive adjective. Their, sus qué, sus mochilas, their school bags. Uh-huh. Okay. Where is my pen? Este es mi lápiz. It is. Ajá, eso, ajá, ahí. Look at me. You caught a man in the black hat. Él tiene un sombrero negro. Do you know him? It. Sería de cosa. It. De pertenencia. De posesión, creo. It. No sé. No, yo creo que es him. Do you know him? Porque no es conocer. No, no, es conocer. Y cuando hay, ajá, lo conoces a él, do you know? Ah, sí. Him. Verbo, no. Ay, no, teacher, esto me ha quebrado la cabeza, como no tiene una idea. Así es, al principio. Y más que tengo mil cosas que hacer. Ay, no. Gerard, entonces, do you know him there? Ajá. Ok. There are a little of... Creo que si eso fuera un examen ahorita, aplazo. They are allowed in swinging the box. Esta es como una caja de dulces. Pero no todos con esto. Nadie se la comió. Nadie se la It tendré. Ajá, it es verbo. It. Ajá. It. Vaya, it es verbo. Entonces, ¿qué es lo que va precedido por un verbo? Un sujeto. Ay, no lo sé. El posesivo, no. This car is mine. Sí, el po- no. No. Possessive. Okay.
Object pronoun. Object pronoun. It's them, porque estoy hablando de los dulces que nadie se los come. It's them. Ajá, acuérdense que object pronoun tiene antes un verbo. Aquí tiene que haber un verbo antes de un object pronoun. Y them, porque son varios dulces. Uh-huh, exacto. Ya. Yeah. Our English teacher never no sé qué shouts. Shout es gritar. Shout us. Excelente, porque el verbo es gritar y precedido de un verbo es un object pronoun. En este caso a nosotros. Shout us. Yes. My friend. Ya bastante le agarró Osmel. Sí, eso le iba a decir. Dígame qué ha hecho. Cuente, Osmel, de la clave. Perseverancia. Solo sé que lo sé, dice. Ajá, solo eso iba a decir, solo sé que lo sé. Solo sé que no sé nada de Joaquín. Pues perseverancia, si ha practicado o si es por, bueno, perseverancia, todos han sido muy perseverantes y llega a un punto de que esa perseverancia lo lleva a decir el yo solo sé que lo sé. De algún modo lo entendió, un buen día. Yo ayer dije que iba a buscar repetir lo mismo y todo eso. Iba a buscar videos de eso, pero no me quedó tiempo. Así que no. Sí, he estado practicando de eso. Porque va con los possessive adject, yo sabía, bueno, antes me lo habían enseñado de que es el su de todo, de los sujetos más. No sé si me equivoco, teacher. No, está bien. Ajá. Todos los possessive adjectives son los, es el su de todos los sujetos. The subject pronoun. Ajá, por ejemplo, he es el su de él, her es el su de ella. Ajá, eso sí lo... Eso ya voy a buscar, en estas vacaciones voy a buscar videos. Es que siento que tengo tanta información en mi cabeza que ya no sé qué hacer con eso. De repente se acomoda. Fragmentarla. Hasta quiero olvidar mi nombre para meter espacio ahorita. Al cerebro. Miren, no se frustren. Usted lleva una carrera complicada, ¿verdad? Sí, por eso ya no aguanto. Entonces, ahorita ese espacio de inglés. Entonces, todo lo de la U, de la medicina, déjelo afuera ahorita. Sí. Concéntrese ahorita en lo que es el inglés, porque con preocuparse, lo único que logra es frustrarse. Sí, ya va. Entonces, ahorita, la hora que usted le ha dedicado para su clase de inglés, si ya después se desconecta y decide estudiar otro poquito de medicina, that's fine. O si hasta mañana, that's fine. Pero déle a cada cosita su tiempo y olvídese de lo demás. Yo sé que es difícil al principio, pero pues lo va a lograr. Ay, sí, gracias. Uh-huh. Ahorita en la vacación de mañana voy a ver esto. Sí, ya que no van a tener la clase, pues lo ideal es de que siempre hagan un espacio, porque puede que pasen sin recibir clase una semana, puede que sean 2 días, 3 días, pero en el peor de los casos, con una semana que ustedes no reciban clases, se van a enfriar, ¿verdad? Se siente feo, llegan perdidos, entonces traten de practicar, tal vez no la hora entera, pero por lo menos 10 minutos que hicieran. O que vieran un tutorial. Que encontré una aplicación muy buena, se llama Elsa Speak. Nombre Elsa Speak, como de hablar. Ah, ok. Y usted le pone como las frases, usted lo dice y lo califica. Como si lo dice como un nativo o como lo está diciendo, y le pone como la letra en rojo si no lo ha pronunciado bien, cómo se pronuncia. Está súper bueno. Elsa's
topic. Hasta la voy a bajar yo. Si tengo que hacer ese tal examen. Ay, no. Yo también. Es el tal native. Bueno, Elsa speak. A ver qué tal. Funciona. Me ha funcionado. Al menos he aprendido algunas palabras. Ok. Bueno. Sigamos entonces. ¿En cuál íbamos en la 11? My friend and I often go to the cinema. We usually. Ajá, nosotros usualmente vamos. Ajá. We usually eat at the weekday. Nosotros, ajá. I am fond of reading. Very, my mother often buys. Fun es aficionado. Fun es aficionado. Yo soy aficionado a la lectura. Mi mamá a menudo. Mi mamá compra. Buys me. Me. Mi, o sea, mi mamá often buy. Buy es de comprar, sí, ¿verdad? Sí, me compra. Mi mamá me compra. My mother often buys me. Ajá, me compró como cosas esas. Mi mamá me compra. No, mi mamá a menudo compra. Díganme que estoy en mute. Yo me estoy haciendo pedazos. Ajá. Sí, buy me, así como lo dice Osmel. Buy es verbo y acuérdense que antes de un object va un verbo. Entonces aquí, como está hablando de algo que compró para mí, buy me. Espérenme. Algo. Yo anoté que object pronoun le sigue un verbo. No. Así. No. No. Le precede, o sea, va antes. Ah, antes. Verbo más object pronoun. Ah, antes. De un verbo. Es que aquí lo anoté. Ok. Ay, no regrese. Can you speak French? You. Okay. Look at this. Monkeys. Look at those monkeys. They are. ¿Qué es eso de ¿cuál? Hilarious. Hilarious. Ah, es cuando es algo extremadamente divertido. Divertidísimo. They are hilarious. Ellos son divertidos. My sister is crazy about some animals. Mi hermana está loca por como por el zoológico. Su sería como su. Su animal zoológico. Okay, yes, we are all here again. Did you finish the exercise? Yes. Yes, we finished on time. Yes, teacher. Thank you very much. Was it easy or difficult? So, right. Teacher. Oh, so, teacher. Very easy. I learned clue, teacher. What? I learned some clues. Oh, like what? Can you share the clues with us? Adjective, possessive, and about the noun, position, before and after. Mm-hmm. Before and after, that is the clue, right? It's to know if they are going to be placed before or after. What it else was easy to, I was easy to identify in that sentence. It was easier to identify in the sentence. Ajá, está más fácil identificar en la sentence, ¿verdad? Si vamos
pensando si va antes o después el noun, o si va antes un verbo, entonces, ¿qué sería? Object. Object. Mm-hmm. So that's a good way to see that and to understand it. ¿Algo más que quieran compartir? Question 11 and the question 10. Mm-hmm. Question 11 and 10. Okay. ¿Qué pasó con la 11 y la 10? Ahí nos quedamos un poco detenidos con los compañeros. Además, pues salimos bien, decimos. Gracias al Señor. Por okay. La teacher, que Dios la bendiga, la teacher ha desbloqueado mi cerebro. ¿En serio? Qué bueno. Me sentí realizada con los dos compañeros ahí. Oh my God, no soy yo, decía. Oh. No, pero sí, yo sé que al principio es difícil, van a sentir que no le encuentran, van a sentir que es demasiada información, pero he visto como algunos ya se sienten más confiados, ya le atinan más a las respuestas. And this is for practice. Es práctica y de repente ya no necesitan como estar viendo el cartel, como estar pensando que si va un verbo, que si va un objeto, que si va, porque ya lo tienen ahí la información, ya lo practicaron tanto que de repente solo es como decir solo sé que lo sé y ya. Okay. Así es, sí, yo quiero decirles algo que les sirva a todos. Ayer mi hija fue a un lugar donde le cobran $60 por un inglés. Cuando yo oí al teacher, no, yo di gracias a Dios por Insafol, por la teacher que tenemos. Y le digo a mi hija, yo mañana me conecto y los otros que me den. Qué barbaridad, cómo se... Si hubiesen oído ustedes ahí, no les digo el nombre por ética, pero queda ahí por el parque infantil, las oficinas. Y bueno, $60. Y aquí nosotros con una teacher que nos agarra como niños, que la verdad somos como niños para aprender. En lo personal, a mis 55 años, me ha venido a desbloquear el cerebro tanto estudiar. Ah, qué bueno. Bueno, escuchar. Y gracias por los comments. That's nice. Y igual cualquier cosa, ustedes siempre díganlo, ¿verdad? Porque hay diferentes maestros, diferentes tipos de enseñanza. Y a veces ya me toca que me dicen, miren, pues es que no dan chance de participar, de hablar. Entonces, siempre digan al maestro, we would like to participate a little bit more y cosas así para pues que vayamos mejorando cualquier cosita. Pero gracias. Igual cualquier cosa que ustedes sientan. En la próxima fase. ¿Eh? Usted va a ser nuestro teacher en la próxima fase. Fíjese que nunca me dan esperanzas, pero hoy sí me las dieron. Yes. Sí. No, me dijeron así como que depende de, porque normalmente es como, ya del grupo anterior ya supe que algunos pues como que no lograron a tiempo los papeles y eso, entonces de eso depende, porque de repente si este grupo, digamos, se me cae y muchos se quedan fuera y todo, entonces lo unen con otro grupo y uno de los dos maestros se queda con el grupo y al otro lo reubican. Entonces, oh my God. Ajá, al final nunca nos dicen así como que sí, usted se va a quedar con el mismo grupo, sino que a última hora. Entonces, a veces saben primero los estudiantes quién va a ser el maestro y nosotros hasta un día antes a veces. Entonces, por eso, porque se quedan como armando los grupos y ahí deciden, ¿verdad? A quién se queda. Entonces, depende mucho de eso. Yo creo que este es el único grupo y el anterior que tengo que van en este nivel. Entonces, de eso dependería. Siempre depende de cuánta gente quede, cuántos se inscriban. Si el grupo se mantiene y no hubiera necesidad de dejar a un maestro afuera, pues me dijeron que es posible que siga, vea. Y si no, pues me cambian. Pero pues pórtense bien, sean buenos, síganle. O sea que en pocas palabras nos tenemos que poner las pilas en todas las áreas. Hasta para entregar papeles, para que se quede con nosotros.
Sí, fíjese que de eso depende bastante y como les digo, es un grupo súper bonito porque está vienen del nivel anterior, está Irving, Emma, Osmel, Edwin, Ana, Rosa, ¿quién más? Okay, Oscar, ya sabía yo. Joana, Oscar, Joana, entonces ellos han estado, Diomesis también. Okay. Yo también. Kelly. Emily. Emily, sí. Entonces, Diomesis. Ajá. Entonces, a mí me dio en el 2, ¿verdad? Estuvieron todo el módulo y todos se inscribieron para el siguiente y pues agregaron más personas y se han mantenido. Entonces, y primera vez que me dejan así dos módulos seguidos con el mismo grupo. Casi siempre me andan reubicando. Teacher, una más pregunta. Que todo con este horario, porque yo sé que es bien difícil y mucha gente se va bien, porque bien se pesado. Cansa. Ay, sí. Ay, sí. Yo vengo no. llegando de Sonsonate, de un juzgado, vengo china de hablar y bueno, yo he venido hablando más que nunca. Pero bueno, igual yo siento que esto es, hasta se distraen de la mente, ¿verdad? Del estrés del día. ¿Sí? Una consulta. Fíjese que yo por tema de tiempo no pude enviar los documentos ahora para la inscripción. Todavía puedo hacerlo mañana. Oh, yo lo dudo, pero como la esperanza es lo último que se pierde, intente. Ok, perfecto. Intente, pregunte. Ponga el caso ahí, tal vez, porque yo sé que el periodo era para el viernes pasado, era el último día. Que no era para el 26. El lunes. Pero el 26. Tal vez. El 27 porque yo el último día lo mandé. Yo también el lunes. Ajá, el lunes sí. Era. Pregunte, O'Kelly, tal vez. O'Kelly también estuvo desde el mundo pasado. Teacher. Ya. Yeah. Te demandan los que no pregunta. ¿Sí? Cuando uno, digamos, cuando uno queda en un grupo que el teacher no le parece, uno puede pedir cambio. Fíjese que no soy yo el caso, dígale. No, teacher, porque es que le voy a contar, fíjese que usted me dio en el módulo 2. En el módulo 3, lastimosamente, quedé con un profesor que no tiene la forma didáctica como la suya, que hace presentaciones, que da más extra. Él solo la plataforma íbamos trabajando y no explicaba nada, no llevaba nada extra, nada extra. Entonces yo sentí que el módulo pasado sí quedé así como con grandes vacíos. Por eso le pregunto si cuando quedé este módulo con usted yo contenta porque me ha vuelto con usted. Ay, qué bueno. Miren, por eso también quédense, porque tal vez de repente. No, miren, es que yo la entiendo, Norma, porque yo tuve una maestra que era como que, y yo pagaba la academia, era cara, y la señora llegaba con el, miren, me compré estos polvos de Loren, no sé qué, me costaron $50 los polvos, niña. Pero mi hermana me ayudó a comprar los polvos, niña. Y así como que. No era nada de la clase, entonces era como que, ay Dios, y no crean que un ratito, porque uno puede decir, un ratito está bien, porque o sea, es cansado, porque estamos en un horario pesado, de repente decir, ay, ¿dónde está el ganso? ¿Dónde está la gallina? Y etcétera. No ¿Dónde está el grillo tan vicioso? Nos reímos dos minutos. Nos reímos dos minutos y seguimos en la clase, ¿verdad? Pero no, en ese caso okay. Era todo así. Entonces, de repente, pues yo sé que pues no me quejé porque dije yo, bueno, vamos a aprender aunque sea hablar de cosméticos en inglés o alguna cosa. Y ojalá que el módulo siguiente me cambien el. Y sí, o sea, siempre van cambiando maestros. Siempre cada maestro tiene una metodología diferente, pero en algunos casos uno puede hacer la sugerencia, ¿verdad? Para eso son las evaluaciones. Ustedes pueden decir, me gustaría que el maestro utilice más ejercicios, que explique. Ustedes pónganlo siempre en las sugerencias, porque como le repito, a nosotros no nos dicen, miren, Norma dijo, su estudiante, no nos lo dicen.
Entonces ustedes siéntanse libres cuando tengan la encuesta de hacer las sugerencias, ¿verdad? De decir, me gustaría que el maestro emplee más ejercicios, que agregue más explicación del tema, lo que ustedes sientan que les puede ayudar o que les está haciendo falta, sugiéranlo. Y ya inscritos contestando la pregunta de Norma, una vez inscrito en el módulo, tiene que esperar a que termine. No los pueden cambiar. Lastimosamente no se puede hacer cambio. Ya una vez están en el grupo, hasta que se termine. Uh-huh. Ya luego, si de repente usted no siente que aprendió, siente que entonces puede decir, mire, me gustaría para el próximo módulo quedar con un instructor diferente, un maestro diferente, porque sentí que la técnica del maestro no me ayudó. Ustedes siéntanse libres, porque para eso estamos nosotros, y cualquier sugerencia es buena, ¿verdad? Entonces, para mejorar y ayudarles a ustedes, porque pues a mí no me hace sentido, ¿verdad?, que se estén sacrificando y desvelándose para pues no aprender nada. Entonces, no. Así que sí, Norma, pero sí. Ya una vez en el módulo no pueden, hasta que se termine el módulo, pueden hablar para que no queden con el mismo maestro. Gracias, teacher. Ojalá que quede con usted. Gracias. Y hay maestros muy buenos. Hay maestros muy buenos, y entonces metodología diferente, pronunciación diferente, pero sí, igual para nosotros no es fácil. Cada vez que nos cambian, especialmente cuando ya estuvimos un par de módulos con un grupo, es difícil porque ya los conozco, ya más o menos sé qué ejercicios funcionan, etcétera. Y después empezar con un grupo nuevo es como que otra vez andar por aquí, por allá, viendo qué me funciona con ellos. Al final uno se adapta, pero no deja de ser difícil incluso para nosotros esos cambios. Pero pues tomarle el lado bueno, ¿verdad? Van a escuchar una pronunciación diferente, una metodología diferente, tal vez sea mejor, tal vez sea similar. Y pues si desafortunadamente no funciona, pidan el cambio antes de que se inscriban al siguiente. Fátima. Hola, Fátima. Teacher, una duda. Al principio, cuando yo me inscribí, había un horario de 1 a 2, pero me dijeron que ya no estaba como disponible, y en ese caso ya solo existiría el de 8 a 9 y de 9 a 10. Fíjese que lo que pasa es que, bueno, de hecho el horario siempre está abierto, pero depende. Hay un mínimo. Si no se inscriben, por ejemplo, el mínimo es de 20, ¿verdad? Si no se inscriben los 20, no abren ese horario. Los que tienen más demanda son estos, los de 8 a 9 y los de 9 a 10, y el de la mañana, que creo que es de 6 de la mañana a 7, o de 7 a 8. No sé. Sí, teacher. Sí. Y así es, bien. Pero son ricas las clases de mañana. Entonces, despejado el cerebro. Ese de la hora de tipo hora de almuerzo, difícilmente se llena el cupo. Entonces, si el cupo no se llena, no lo abren. O sea que usted solo da el de la noche, teacher. Y solo el de la noche, sí. Ni aunque sacrificara mi hora de almuerzo, solo tengo 50 minutos de almuerzo, entonces no alcanzo a dar clase y tengo que comer. No, sí, entiendo. Sí, ¿cuándo empieza el próximo módulo, teacher? No nos han dado estimado, pero lo más que van a pasar sin clases es una semana, lo más. Lo más sería eso. El 4 de mayo dicen que va a iniciar. Ah, 4 de mayo, es casi una semana, ¿verdad? Entonces, ¿Y queda abierta la plataforma para repasar? Igual. Queda un par de días más. Ah, ok. Pero cuando adquiero el otro módulo, primero Dios entre, que ahí voy a estar, ¿puedo regresar al que ya cursé? No, eso es... Bueno, a nosotros se puede usar los anteriores, pero no puede modificar nada, solo ver otra vez. Ajá. Yo no puedo participar en los discussion y todo eso. Le voy a dar un consejo, compañeros. Si ustedes quieren volver a ver lo que ya vieron, vayan descargando los videos. Yo tengo topada mi computadora de videos, pero cuando quiero algo, tengo
con YouTube en mi computadora. Ok. Good advice. Y, teacher, este, no es por despertar ningún tipo de sentimiento, teacher, pero en realidad yo la felicito porque tengo dos plataformas en mi computadora. Pagué $400 por ellas y me aburro verlas, créanme, de que por eso no he aprendido, porque me aburre. Y con usted he aprendido quizás más en estos días de que un año atrás que había comprado esas plataformas. Gracias. Y espero que el próximo módulo pues me toque con usted. A la orden, Oscar, y gracias por su comentario. Yo estaría más que feliz de tenerlos de regreso, y si no, pues pórtense bien, que al ratito me tienen de regreso, como pasó con Norma y los chicos que vienen del módulo anterior. Pero sí es seguro que va a estar con nosotros, ¿verdad? Ojalá. Me dijeron. Me dieron así como esperancita, pero de no mal, me pero quiero ustedes, aferrar mal. A eso. Pídalo ustedes. Pase la lista, teacher. Ya escucharon, depende de nosotros. Usted. Sí, okay. Vamos a pasarla. Una encuesta, dice. Bueno, vamos a seguir. Tenemos aquí, bueno, este lo pueden ir haciendo si les queda chancecito. Es siempre, pero estos solo son possessive pronoun y possessive adjectives. ¿Ya? Lo pueden hacer como hicieron el ejercicio del enlace que les mandé ayer. Así como práctica, en este solo van a aplicar estas dos líneas, possessive adjective o possessive pronoun. Pueden hacerlo ahí tranquilos, tratando de recordar lo que hemos visto, y luego pueden revisar las respuestas ustedes mismos. Luego tenemos el tema del would like y would like to. ¿Cuándo usar would like y cuándo would like to? ¿Verdad? Acuérdenme de pasar lista después, okay. Antes de terminar la clase. El would like y would like to. Es como me gustaría o te gustaría, es como el ia, ¿verdad? En, como posibilidad en el futuro. ¿Cuándo vamos a usar would like? Comería. Cuando después, ajá, I would eat, yo comería, I would eat pupusas every day. No. Etcétera. But the idea is that después de would like va un noun, pues es similar a este ejemplo que está aquí. I would like a cup of tea. ¿Cuál es el noun aquí? Una taza de té. Es una taza de té. I would like a cup of tea. Pero si después del like va a ir un verbo, tenemos que usar to antes del verbo. Si se fijan aquí, está would like to, porque después del to, después de eso tengo un verbo, drink. I would like to drink tea. Estoy diciendo lo mismo, solo que aquí tengo el noun, a cup of tea, y aquí no digo el noun, sino que el verbo. Me gustaría tomar té. Me gustaría una taza de té. So, son dos, básicamente lo mismo, pero dicho de diferente manera. Entonces, y como dice aquí las grammar notes, es más formal, porque para no complicarse la vida, puede decir, yo quiero una taza de té, que sería así como lo ven aquí abajo. I want a cup of tea. Yo quiero una taza de té. Pero esto es en cierto modo, es como un lenguaje un poquito rude o informal. Es como un poquito rudo. Más polite, en inglés es muy polite, es I would like a cup of tea. ¿Verdad? Si le preguntan, ¿qué desea ordenar? What would you like to order? Lo ideal es que usted dijera, I would like to order, o I would like a glass of soda, right? I would like to order French fries, etc. ¿Verdad? You can say, I want a soda. I want French fries. Pero eso es como, es menos educado, right? So it's better to use would like. No sé si tienen preguntas al respecto. ¿Cómo se pronuncia la D cuando es contractada, teacher? I'd. I'd. Uh-huh.
I'd like. I'd. Es bien difícil I'd identificarla, like. Teacher, en una conversación rápida, es bien difícil. Bien difícil, pero sí, se pronuncia, porque si yo digo I like, I'd like. Uh-huh. I like, I'd like. No sé si escuchó la pequeña diferencia. Sí, 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 sí. I like, I'd like. Sí, ahí sí. I'd like, I'd like. Okay. I'd like. Okay. I'd like. I'd like. Any other question? No more questions. Y esto siempre, siempre la clave o lo normal en esto es que si la pregunta es con el verbo to be, contestamos con el verbo to be. Por ejemplo, are you tired? No, I am not. Vamos poniendo el verbo be. Do you like tea? Yes, I do. La pregunta fue con do, contesté con do, y así vamos jugando. Y si se fijan aquí, aplica lo mismo. Con el auxiliar can también, que ya lo vimos. Can you dance? Yes, I can. Or no, I can't. Right? Uh-huh. It's the same thing. Con el would es lo mismo. Si usted va a preguntar con would, le van a responder usando would. Por ejemplo, would you like a cup of tea? Yes, I would. Yes, I would. Oh, no. No, I wouldn't. Uh-huh. So, es como una clave, ¿verdad? Que es a tomar en cuenta para que es más fácil, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera. Que con el mismo verbo o auxiliar que vaya la pregunta, la respuesta también lo va a incluir. En el caso de las respuestas cortas, vea. Porque cuando son respuestas de information questions, ahí sí no aplica eso. No sé si quedamos claros aquí. Y aquí tenemos unas cuantas notas. Vaya, la primera era que I would like a cup of tea is more polite way to say I want a cup of tea. I would like a cup of tea, etc. is often contracted to I'd. I'd like a cup of tea in speaking. Yes, I would. El yes, I would. Is never contracted to yes, I'd. No podemos contractar esa respuesta. El yes, I would. No se puede decir yes, I'd. No se puede. In response to an offer, and si va a responder que no, no, thank you, is considered more polite than no, I wouldn't. Okay. Entonces ahí es como que jugamos a la inversa, ¿verdad? Si le van a preguntar y en respuesta a una oferta usted va a contestar que no, es mejor decir no, thank you. Y evitar decir no, I wouldn't. Porque si usted dice no, I wouldn't, es tomado como algo rudo, algo tosco, una respuesta tosca. No, I wouldn't. Those are the grammar notes about this topic. No sé si tienen preguntas. Ese tema lo puse porque vimos poquito de las invitaciones con would. Teacher. Okay. ¿Me puede repetir de la respuesta? Yo lo voy a decir negativamente. De no thanks o no work, algo así dijo. Vaya, por ejemplo, si yo le digo, would you like, vaya, por ejemplo, a mí no mucho me gusta la soda, no me gusta realmente. Y me dicen, would you like a glass of soda? Would you like a glass of soda? Si yo digo, no, I wouldn't. Sería tomado como que soy tosca, grosera. No me gustaría. No, I wouldn't. En ese caso, si usted va a rechazar, oye el ganso, si va a rechazar una oferta, es como decir, mejor es decir, no, thank you. Usted llega y le ofrecen un vaso de soda y dice, no, gracias, estoy bien así. No, thank you, I'm okay. No, thank you, I'm okay.
Ah, pero, eso, pero ya la respuesta no nos afectaría, también puedo ocuparla, puedo decir, eso no me gusta, no hay problema. No. Digamos que me pregunta, ¿a ti te gusta el chocolate, por ejemplo? No, I would. En ese caso, la pregunta iría con el do. Si le dicen, do you like chocolate? ¿Te gustan los chocolates? Do you like chocolate? Entonces usted dice, no, I don't. No, I don't like chocolate. En ese caso, it's okay. No hay ningún problema. Pero si a usted le preguntaron usando would, lo que les decía, ¿verdad? Normalmente se contesta usando would en la respuesta. Pero si la respuesta que usted va a dar es negativa a un ofrecimiento, no aplique el voy a contestar con would para rechazar, porque en este caso es tomado como algo descortés. Si le ofrecen algo con would, solo y usted va a rechazar, diga no, thank you. Es como una excepción. Osmel, ¿tiene la mano levantada? ¿Cuándo sí puedo responder de forma negativa con el wording? Y que escuche polite o adecuado, no sé. Como por ejemplo, ¿a qué pregunta? Es que ahí no, o sea, porque todos serían ofrecimientos, ¿no? Todos en ofrecimiento, usted puede contestar con would si usted va a contestar afirmativamente. Uh-huh. Ahí puede decir, yes, I would. O yes, I would like to. Yes, I would love to. Pero si usted va a contestar que no, solo diga, no, thank you. No diga, no, I wouldn't. Entonces, todas las preguntas que me hagan con el would y mi respuesta va a ser negativa, tendría que contestar con no, thank you. Exacto. En todas. O hay algunas que no. Teacher, tengo una pregunta. En todas, Osmel. Si usted okay. va a rechazar una invitación que le hacen usando would, lo mejor es que diga no, thank you. No, thank you. Ok. Thank you. Dígame, José. Teacher, tengo una pregunta. Es con respecto a lo mismo. Por acá estaba pensando, y digamos, si quiero usar el would, y si doy una explicación del por qué no, ¿será que ni aún así tampoco no puedo usar el would? Solo es nada más preguntas. No, ni dando una explicación. O sea, no que se si me alguien me cae mal, teacher, yo le puedo contestar eso. Sí, sí. Si quiere bateársela a la persona. Ajá. Si alguien me cae mal y estoy conversando, no wouldn't. No, I wouldn't. Uh-huh. Okay. O sea, okay. Igual, si, vaya, let me share my whiteboard. Ah, es lo mismo con el, es que son cosas, would, ¿saben el would you mind? ¿Ya lo han escuchado? ¿Te importaría o algo así? Ajá, would you mind? ¿Me prestarías? No. Esto es bien tricky. ¿Te importaría tricky. Prestarme $5? Ajá, esto es bien tricky. Porque si le preguntan, would you mind to borrow me $5? Usted me dice yes, es como que entonces no, I wouldn't. Ahí sí puede contestar no me importaría prestártelos, o not a problem. Ajá, pero no podemos contestar con o sea, no wouldn't. Ajá, porque automáticamente nosotros decimos, lo traducimos como que me podrías prestar $5, y uno dice yes. Entonces en este caso sería tomado como si le preguntan, ¿te importaría prestarme $5? Y usted dice, yes. Es como que, what? Me negaste un favor.
te duele hacerme ese favor. Entonces, en este caso, la respuesta sería, no, not a problem. No, no hay problema. O no, I wouldn't mind. Yeah. No, no me importaría prestarte $5. It's not a problem. Mm-hmm. So, be careful with that. Hay que tener cuidado con eso. Any other question? La asistencia. Me van a ir. No nos van a mandar al otro, bye, al otro curso por la asistencia. Bye. Póngale no, todo que asistimos. A todos póngale, sí. No se complique, teacher. En fin, que es como, siempre hacen como un, comparan, ¿verdad? Lo que yo pongo aquí, lo revisan con el plataforma de Zoom. Con los que están conectados. Ajá, entonces como que aquí aparece en Zoom, este estuvo conectado y esta mujer les puso cero, puso que no estuvo. Entonces ahí como que van corrigiendo, o de repente alguien no contestó cuando yo pasé lista y yo le puse que no estaba, pero ellos vieron que sí estaba conectado, le llaman y le preguntan. Y ya dice, ah, sí, ahí estuve. Entonces dicen, ah, entonces la, no oyó o no vio que sí estaba la persona. Y ahí van haciendo como un, comparan toda la información. Alejandro Ernesto. Present, teacher. Ana Trinidad. Present. Andrea Estefanía. Andrea Estefanía. ¿Será que no está? No la veo. Andrea, Andrea, Andrea. Quizás no. Ok. Claudia Stephanie. Present. Carlos Armando. Present, teacher. Dinora Estela. Present. Diomesis Tito. Present. Edwin de Jesús. Present, teacher. Edwin Fabricio. Present. Emily Yamilet. Emily Yamilet. Emma. Present. Emily no está. Fátima del Rosario. Present, teacher. Irving Norberto. Present, teacher. Joana Celina. I am here, teacher. José Mauricio. Present, teacher. Katherine Abigail. Katherine Abigail. María Catalina. Present. Milton Adam. Present. Norma Evelyn. Present, teacher. Okeli de Jesús. Present, teacher. Oscar David. Present, teacher. Osmel Antonio. I'm here, teacher. Reina Carolina. Present, teacher. Rosa Guadalupe. Present, teacher. Sara y Beatriz. Present. Walter Rafael. Present. Y Yasmina Stephanie. Present, teacher. Okay, so you're all here. If you want to continue practicing, just remember, pueden hacer el ejercicio. Ay, creo que no compartí. Yeah. And sí, no sé si pueden ver mi pantalla. No. 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 Gonna share. No, no les voy a explicar porque van a tener tiempo. Van a tener tiempo de practicar. Entonces, y pueden ir chequeando sus respuestas después que lo tengan por ahí. So, in this case, I'm thirsty. I would like, como aquí venía, a glass of water, un noun. No le pusimos el to. Solo I would like a glass of water. Aquí, bueno, es pregunta, va a empezar con would. Would you? Would you like? Like a break or like to a break?
Solo like. ¿Por qué? Porque no tenemos verbo? Un verbo después. Break es un recreo. Recreo. Uh-huh. Ah. Sí, break es también verbo también, pero en este caso es como un receso, un noun. Yes, we. Yes, we. Would. Would. Uh-huh. I don't understand this. Aquí termina I. Would like. Would like some like, help. Help. Yes, I would like some help. Patrick, aquí sería would like or would like to. Would like to, porque tengo un verbo aquí. Patrick would like to go to the supermarket. Y así lo pueden ir resolviendo y luego chequean sus respuestas en la siguiente slide. Y pues ya no los desvelo más. Mañana se van a poder dormir temprano. Okay, guys. So this is 11 p.m. This is it for today. If you cannot sleep, you can review. Pueden repasar algo. Y como les digo, ¿verdad? Si van a tener una semana de no clases, traten por lo menos de hacer algún par de ejercicios. O si hay algún tema que sienten que todavía por ejemplo, esto de los possessives y todo esto, vean tutorialitos o cositas así que les puedan ayudar, ¿verdad? Porque con una semana que pierden, ya van a ver que al otro módulo se van a sentir que vienen perdidos. Entonces, practiquen aunque sea 5 minutos, un videito al día, and that's it. So it's been a pleasure to be with you guys, and see you around. I hope to see you in the next module. And if not, be good as you've been. Thank you, teacher. Thank you. God bless you. Sleep well. Nice meeting you. Nice to meet you. Nice to meet you. Esperamos el próximo módulo. Thank you for your knowledge, teacher. It's my pleasure. Bye. Thank you for your patience. You are very nice, teacher. Thank you. Thank you, Ivan. Un aplauso, compañeros, para la teacher. Bye. Take care. Bye. Un aplauso. Bye, thank you. Bye. Un aplauso. Thank you. Bye. Good night.